están, queridos compañeros? ¿Holo? 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 Se escucha muy fuerte, ¿no? Se escucha muy fuerte, ¿no? Se escucha muy fuerte. Voy a bajarle un poquito. Chiquitito, poquito. Le bajo un poquito. Está, vale, ya está. Chat, amigos. Un momento, que cambie de... Esto. Queridos compañeros de metal. ¡Giramos! Queridos compañeros de metal, ¿cómo estás? Hola, Kaka, ¿cómo has estado? ¿Cómo he estado? ¿Cómo he estado? ¿Me estás preguntando, Sky, cómo he estado? Bueno, pues yo os contaré cómo he estado. He estado mal, chato. Llevo desde el lunes con obras, y no son mías, con obras aquí al lado del vecino, pared con pared. Pico pala, sin parar. Putu pum. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y tengo los martillazos en mi cabeza. ¡Ah! Me voy a volver loco. Cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz te deseamos todos cumpleaños, feliz desde el día que naciste has sido siempre y serás una dica para todos de inmensa felicidad. Aún no es mi cumple, Grippy. Gracias por todos estos 20 meses. Pero muchas gracias por estos 20 meses. Kaki, hay que hacerte un emote de Kakipoto. ¿Puedes enseñarnos el poto real para dibujarlo? ¿Hay que hacer un emote de Kakipoto? ¿Puedes hacer el poto real? ¿Os puedo enseñar el poto? Hola, bien, ¿qué ten Kaki estas? Guapo, sí, por supuesto, claro, que no, claro, estás que guapo, sí, estás supuesto, hermoso. Por supuesto que lo estoy. ¡Giramos, giramos! Por supuesto que estoy guapo, por supuesto, claro. Bien por ti que vamos a hacer hoy, la mentira acá que te quiero mucho. No es gracioso. Chat, tengo los martillazos en mi cabeza, es como estar constantemente... Es que es literalmente esta, es que cuando van a hacer obras en tu casa, normalmente... Me da igual, no me importa. ¡Que no es mi cumple! ¡Que no es mi cumple aún! ¡Que falta una semana! ¡Que es el lunes! El lunes, el 14 de noviembre, lo he dicho hoy. Voy a dar noticias. Relajaos. ¡Feliz cumple! ¡Que no es mi cumple, chat, por favor! ¡No es mi cumple! ¡Por favor! Imaginaros esto. Dime. Kaka, es tu cumple, no sabía que te estaba bien en tu día especial. No es mi cumple. El mi cumple es el lunes. Ahora es cumplente. Es don't cumple. Dime, ¿qué pasa, Carlos? ¿Tienes obras al lado de casa? Sí. ¿De cuáles? Chefes de los musicales, Kaka. Hasta gracioso. No, pero en serio. No es así, es más bien pum pum pum, es más bien están apedreando la pared. Al final va a haber un mini review de Kaki Pijama Spyro. ¿Un mini review de Kaki Pijama Spyro? No te preocupes, Kaki. Tengo la solución para sacarte los machulazos de tu cabeza. Dímela. Reemplazarlos por gritos en tu cabeza. A ver, dime. Gracias. ¿En qué?
servido mucho, me ha servido de verdad. Me ha servido muchísimo. Muchas gracias, te lo agradezco. Muchas gracias. Es como... eso. Desde las 8, a las 8 de la mañana. Yo de normal me despierto a las 9, ¿vale? De normal me despierto a las 9. Porque a las 9 y media entro a trabajar, ¿no? A las 9 y media. Y a las 9 ya estoy. Pues a las 8. A las 8 están aquí al lado. Desde las 8 de la mañana. A las 2 paran. A las 3 vuelven. Y hasta las 6 no vuelven a parar. Y literalmente. O sea, la pared a la que están apedreando la tengo a 3 metros. Literalmente. La pared a la que están apedreando, al lado, la tengo a 3 metros. Y parece que esté aquí dentro, porque estas paredes son como papel. Es como si, no sé. Papel. O sea, papel. Es papel. Y es como... de hecho, ha saltado un poquito de cosita de pared. En lo que hay entre las losas, ha saltado al suelo. No ha hecho nada, ¿no? Pero ha saltado de los martillazos que ha dado. Muchas gracias por hacer el directo justo el único día que tengo que estudiar por un examen. Oye, hasta... Yo tengo un horario. Y se tiene que establecer el horario. Se tiene que establecer. Si tienes un examen, no es culpa mía. Dile al profesor que la atrase. Mientras más ruido hagan, más rápido terminan. No sé si cómo funciona. Es que no. A ver, estarán modelándole. O sea, estarán cambiándole toda la cocina. Yo no sé lo que están haciendo, ¿vale? Pero es que. Es que madre mía. Es que no se puede descansar. Es que lo tengo los partidazos en mi cabeza. Y patapam, patapam, patapam. Y es cuando terminan y me salgo. Me voy a dar una vuelta o a comprar. Es como. Es esto. Lo que pasa es que bajo a la calle y me encuentro esto. Por eso es muy angustiante. Y es como, joder, los vecinos están creando droga. El ruido será una distracción. Oye, ¿te imaginas? No, porque la conozco. Es una persona mayor. No creo que... Bueno, Walter White también es una persona mayor. Entonces, olvidadlo. Puede que sí, estoy haciendo. Por favor, hermana Rafa. No está Robbie. Bueno, está Agme. Puedes... Agbe, si quieres baneas a Rafa unos segunditos. No pasa nada. ¿Qué es esto? ¿Por qué vienes, Rafa, ¿por qué vienes aquí con un CSGO Week Brasil 2022 y no tienes chuleta? Nada, baneado. Baneadísimo. No tengo sub. Baneadísimo. Banelo. A ver. Expulsado 2 segundos. Ya tenéis el reveal. Ya tenéis el reveal mío. Soy el de la foto. Pero el del chaleco no. El del hombro. El que está a la derecha soy yo. A ver. Tengo noticias. Como he dicho esta tarde y hoy al empezar, lo voy a mostrar otra vez. Buen codo. Aquí está. Chao. A ver, voy a compartir. Mirad. Gracias por todos estos. Cumple stream de. Dios, me acabo de dar cuenta ahora de la mierda tonto. Vengo a realizar obras, espere un momento, por favor. Ven a realizar obras. Muchas gracias a Meton por venir a realizar las obras. Muchas gracias por esos 29 mensajes, Ambe. Te lo agradezco muchísimo. A ver. Espérate, voy a cambiar de canción otra vez. Es como... ¿Necesito cambiar de canción? Si no...
No cambie de canción. Ahora. Esta misma, me da igual. A ver, comparto pantalla para que lo veáis bien. Que digo yo, que me doy cuenta ahora, me acabo de dar cuenta ahora de la mierda que tengo en pantalla. O sea, tengo un montón de mierda. Tengo muchísima basura en pantalla. Ya no sé cómo. O sea, lo fácil que sería esto. No se ve nada. Bueno, lo fácil que sería todo fuera, pero es que no queréis que quite nada. No queréis que quite el chat. No queréis que quite los gordiperros. No queréis que quite el CIAS. ¡El CIAS! De hecho, si por vosotros fuera, haría el chat más grande. Kaki, please, quita los gordiperros. ¿Los quito? ¿Quito los gordiperros, chat? ¿Queréis que quite los gordiperros? No. No los quites. No. ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo que...? ¿Cómo? ¿Queréis que los quite? Dan asco tantos. Faltan gordiperros. ¿Ves? Hay variedad. Hay variedad de... Hay variedad de... ¿Cómo? De... Joder, ¿cómo se llama esto? Estoy espeso. Hay variedad de conocimiento. Unos quieren más y otros menos. Opinión, vale. El stream de cumple Kaki. El 14 de noviembre. El lunes. Este lunes. El lunes, ¿vale? El 14. A las 8:30. Voy a empezar una hora más tarde. Pronto. Chat, como que os estáis cansado de os gordiperros? Legula é o momento que temido. Em um momento, não vamos a volver a ver gordiperros. Eso. El lunes. El cumple. Ya tengo clip. No, es mi cumpleaños. El lunes es mi cumpleaños. ¿Cortad eso? ¿Cortad eso? Bueno. Haremos ya chatting. Para iniciar el directo, ¿vale? Haremos ya chatting, porque me apetece hablar con vosotros. Siempre que llega el día, un nuevo día, me apetece deciros cosas, me apetece contaros cosillas, ¿vale? Después creo que haremos un... Espera, que voy a cambiar de canción otra vez, que me he dado cuenta de que se repite mucho y no me gusta que se repita tanto. Esta. ¿Jugarás Barbie Explorer? No. No lo pone en ninguna parte. Jugar Barbie Explorer no lo pone en ninguna parte. No, en ninguna parte dice jugar Barbie Explorer. No, por favor, no os confundáis. En ninguna parte pone jugar al Barbie Explorer. No lo ponen. Entonces, preguntas y respuestas. No sé. He pensado que después de hacer las 3 horas de Just Chatting... De hacer las 3 horas de Just Chatting de intro. Y el João, ¿dónde nunca está? Asterisco se enfada. Pues enfádate si quieres. No hay Juon. No va a haber Juon. Vale, después de las 3 horas de Just Chatting, preguntas y respuestas. Me apetece que me queráis preguntar cosas. Me apetece que me preguntéis cosas. Y yo las responda dentro de la normativa de, obviamente. No preguntarme cosas como mi nombre es real, cuántos años tengo. A ver, espera. Ya tengo clip. No, es mi cumpleaños. El lunes es mi cumpleaños. Ya tengo. Muy bien cortado, la verdad. Bueno. Pues. Si lo juntas con el Just Chatting. No, porque me conozco. Me conozco, Yoji. Me conozco y voy a estar Just Chatting como estoy ahora mismo. ¿Eh? Y no sé cuánto tiempo llevo. A lo mejor llevo media hora ya. ¿Cuánto llevo? Casi media hora, ¿vale? Casi media hora de chatting. Entonces, a lo mejor después de toda esta media hora, entonces ya nos ponemos en plan
Venga, va, pregunta y respuesta. Y me preguntáis cosas. Dentro, repito, de las normativas de no me preguntéis. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu papá? No sé, ¿tienes hermanos? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu cuenta bancaria? ¿Cuáles son tus contraseñas? Etcétera, etcétera. Podéis preguntarme, yo qué sé. ¿Yogur de qué? Yo qué sé. Podéis preguntarme también. ¿Cuántos 2 más 2? También, yo os diría 5, ¿vale? Pues eso. ¿Dónde vives? No sé, dentro de la normativa, ¿vale? Creo que puede estar bien. No llevará mucho tiempo. Después, Kukoro con el chat. Ya jugué Kukoro una vez y me gustó. Vale, lo quiero jugar otra vez con vosotros. Es un juego interactivo donde vosotros vais a poder jugar conmigo. Gracias por todos estos. Pero a ver, es que todo está pensado. Chocolate negro, blanco. Te guardas la pregunta para ese día, ¿vale? No, te la digo ya. Blanco, me gusta más el blanco. Los negros. Los chocolates negros. Los chocolates negros. El chocolate. Gracias por todos estos. Kaki, si el chat se convirtiera en orugas, ¿nos seguirías queriendo? ¿Qué? ¿Si el chat se convirtiera en orugas? Claro, que claro, por supuesto que seguirá queriendo. De hecho, me gustaría que fueses más orugas que personas. A ver, Kukoro, ¿vale? Todo está pensado para interaccionar con la comunidad, para estar de tú a tú un poquito más, ¿vale? Kukoro, ¿vale? Después, Draw con el chat. Me dijeron, no sé si fue de Idelar, me habló de un juego de dibujar. Entonces creo que estaría guay hacer que yo dibuje y vosotros adivinaseis. Es también rollo. Es adivinar lo que dibujo, ¿vale? Es adivinar lo que dibujo, ya está. Después, lo más importante. Concurso de talentos. El concurso de talentos, justo como hice el año pasado, abriremos un servidor de Minecraft con preferencia de chocolate. No, por favor. No, te la digo ya. Blanco, me gusta más el blanco. Los negros. No, te la digo. Es que mi mente tenía bombones y iba a decir los bombones de. O sea, los negros, los chocolates de bombón negro. Olvidadlo, eso es lo peor. Bueno, concurso de talentos. El año pasado abrí un directo. Abrí un servidor de Minecraft en el que estuvimos mucha gente en un teatro. Lo quiero volver a hacer, ¿vale? Va a ser que vosotros entréis, ¿vale? Los que se quieran apuntar, que se apunten, y tendréis que salir al escenario y... ¿Por qué estáis preguntando tanto? ¿Por qué tanta interrogación? ¿Qué ocurre? ¿No lo entendéis? ¿No lo entendéis? ¿Eh? ¿Eh? Mi chat. ¿Eh? ¿Eh? ¿Vale? Abriremos junto con los moderadores, claro, junto con los chuletas, un servidor con un teatro. Y entraréis vosotros, apareceréis en pantalla y estaréis mostrando vuestros talentos. Me da igual, contad un chiste, haced imitaciones, no sé, muestra de doblaje. No sé, lo que se os ocurra, ¿vale? Lo que se os ocurra. Me da igual. Y luego, decoración de árbol. Había pensado en hacer un árbol. Bueno, varios, de hecho. Varios árboles. Hacer un copy-paste del árbol. Y que todos juntos los decoremos. Y ahí está, y ahí ya estará. Y ya estará mi celebración de cumple. Y ya estará. Y ya estará. Y si no tengo talento, te apuntas también. Porque el no tener talento también es un talento. No tener talento también es un talento. ¿Cómo es lo del árbol? Aún no tengo muy claro, pero haré un árbol. O sea, todo dentro de Minecraft, ¿vale? Estas dos últimas cosas son dentro de Minecraft, son dentro del mismo servidor. Un árbol
un árbol en grande, ¿vale? Y es como el año pasado también, pero tirando más a Navidad. El año pasado abrí el servidor y fue como construid lo que queráis, ¿vale? Fue una construcción libre y yo iba por aquí y por allá mirando las construcciones que hacíais. Pues en esto lo mismo, pero de decoración. Le podéis poner lo que queráis. Como si la estrella fuese un kaki. Como, yo qué sé, como si rompéis el árbol. Me da igual. ¿Para Bedrock? No, para Windows o para PC. Gracias por todos vuestros... Y esa es la... ¡Feliz cumpleaños, Kakaito! ¡Que no es mi cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Es tu día especial hoy, no? ¡No! ¡A espera que todavía no es! ¡No, no es! ¡Nada tendrá que llevarme todos los regalos entonces! Los regalos los puedes dejar si quieres, ¿eh? Los regalos los puedes dejar. Pero no es mi cumple hoy. Falta poquito. Falta poco. ¡No os preocupéis! ¡No os preocupéis! Falta poco. Y eso es el menú. Eso es el menú. ¿Os gusta? ¿Queréis que haga algo más? ¿Notáis que le falta algo? ¿Notáis que le falta algo? No se vale ni Yuon ni Barbie Explorer. Esas dos cosas no valen. Es que lo sabía, que lo primero que va a salir es un Barbie Explorer. No voy a jugar al Barbie Explorer. No voy a celebrar mi cumpleaños jugando al Barbie Explorer. Chat, entendedlo. Falta pito. Face reveal. Lo pensé. ¿Un sorteo? Sorteo, mi amor. No, yo no tengo nada para sortear. ¿En qué? No tengo nada para sortear. Y si hiciese algo para sortear, en mi vida he mandado nada. No sabría cómo ir a correos y decirle, por favor, ¿puedes mandar a esto a XXX? Y que esa persona XXX no supiera de dónde viene la carta. O paquete, o lo que sea. No sabría hacerlo tampoco. Con lo cual, no puedo sortear cosas. Sorteo de un dibujo de Kaki. Sorteo de un dibujo. Oye, es que mis dibujos los quiero guardar. Ah, bueno, si lo hiciese aposta. Si lo hiciese aposta, podría mandarlo digitalmente. No lo Kaki sé. Mira cafetería, porque Pau Sotano no tengo money. ¿Mira la cafetería? Pero es que la cafetería es mucha cosa. A ver. ¿Qué tengo que ver en la cafetería? Maravillosa jugada, es lo que faltaba, Barbie Explorer. Lo que pasa es que ahora no se ve la fecha. Barbie Explorer, 8:30. Sorteo de tatuaje. Me corto la carne en directo. A lo show, ¿no? A lo art de clown de Terrifier. Y la mando por correo. Maravillosa jugada. No me voy a jugar al Barbie Explorer. Barbie Explorer todos los días a las 8:30. Ostras, ¿os imagináis un non-stop de directos de Barbie Explorer todos los días? Que lo sed sinceros, no lo veríais, ¿verdad? No lo veríais. Estoy segurísimo que no lo veríais. Una hora. Ya esto está rodando. Una hora de directo. No, media hora de directo. Que solo sea Barbie Explorer. Sí lo veríamos. ¿Sabes qué hicieron en mi pueblo? Salió incluso la 2 y en la sexta te dejo el link aquí. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Me estás mandando una...? El cómico análisis de Dani Mateos sobre por qué han bautizado esta tatuado como Jaime el Pajas. ¿Eh? ¿Qué? La nueva escultura de la que todo el mundo habla en Bañeres de Mariola. Alicante. ¿What? Dani Mateo entra al plató del intermedio de no sé qué, no sé cuántos. ¿Jaime el Pajas? Se trata de una escultura de Jaime I. Jaime I, que según el ángulo desde en la que mires, ya te deja claro por qué le llaman el conquistador. ¿Cómo? ¡Ah! 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 Vale, ya lo... Ya lo no lo había pillado. Vale, no lo había pillado hasta que he visto la foto. No la voy a enseñar porque es de la sexta. Y todo el mundo sabe que la televisión es muy garrapata. Y si muestro alguna imagen, a lo mejor vienen a por mí. Entonces, última vez que lo pregunto. ¿Veis que le falte algo? No me, por favor, no me digáis ni Yuon ni Barbie Explorer. En serio.
¿Ves que le falta algo? ¡Sexo! ¡Sexo! ¡Eso es! ¡A las 12! ¡Sexo! Gracias por todas estas... No, lo que yo me pregunto es que si te dará tiempo a hacer todo eso XD. Si empieza a las 8 y media... Si, a ver, si empieza a las 8 y media, pongamos 8 y, o sea, 8 y media, ¿vale? Media hora de Just Chatting, media hora, ¿vale? Ya hay... Bueno, pongámosle una hora, ¿vale? Media hora de Just Chatting, de 8 y media a 9 y media. Después, 9 y media. Preguntas y respuestas, a lo mejor es un cuarto de hora. O media hora. Pongámosle 10. Kukoro, 10 y media. No me quiero tampoco... No me quiero tampoco estar ahí tanto tiempo, ¿vale? 10 y media. Después, otra media hora de Drawi con el chat, ya se hacen las 11. Una hora de concurso de talentos, las 12, y decoración de árbol, la 1, que es cuando me suelo ir. ¿Vale? Ese es el plazo. Otra cosa es que lo haga, que probablemente no lo haga. Pero esos son mis horarios en mi cabeza, ¿vale? No, a ver, yo estoy hablando de España. De horario español, ¿vale? Una hora de concurso de talentos, sí, porque, a ver... Bueno, o lo que se alargue, es que no lo sé. No lo sé. A ver, yo quiero reservar las 2 horas a estos últimos, porque es donde más voy a estar jugando con vosotros más directamente de ¿sabes? De Minecraft. Y es como para que dé tiempo para que vaya la gente a salir y hacer el tonto. Y el pavo, ya está. Definitivamente nos pasamos del horario. ¿Por qué? 8 y media. 9. 9 y media. 10. No. A ver, 8 y media. 8. Empieza a las 8 y media. Y estoy media hora. Se hace a las 9. ¿Vale? Preguntas y respuestas. 9. 9 y media. Empezamos a jugar Kukoro. 9 y media. ¿No? 9 y media. Luego, media hora. Y a las 10. Sí. Ah, pues mira, aún acabaría a las 12. Mira, cómo se alarga, me da igual. Me da lo mismo ya, que me da igual. Gracias por todos estos... Como sea. Creo que consolo es el principio de Aistras una hora y Psilomidia más o menos. No, porque mira, ya pasó media hora. Ahora me pasaría al preguntas y respuestas. Vamos, va. A ver, decidme, preguntas y respuestas. Decidme. No, no, sería así, ¿vale? Veamos cómo vas con la referencia del tiempo sin ver la hora. ¿Cuánto tiempo crees que llevas en directo? Así sin verlo. 35 minutos y 39 segundos. Más o menos. ¿Cómo te llamas? No, 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 no. Preguntas personales, no. Preguntas personales, no. No, 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 nada, nada, nada. Bueno, eso es. Pensé en hacer un face reveal. Pero no. No. Yo creo que estoy más... tranquilo. Por ahora sigo estando tranquilo, más estando entre mis sombras, estando entre mi paranoia mental de yo solo sin que nadie me vea, y creo que así es mejor. Creo que así. Gracias por todos estos. Hasta algún tiempo a lo mejor cambio. Una rodilla reveal, por favor. Una rodilla reveal. Que tendría que poner el móvil y tendría que instalar otra vez el programa de la cámara. Pero me lo he desinstalado ahora. Entonces sería eso. Sería eso. Y ya está. Yo creo que no tengo nada más que deciros sobre el stream. Sobre el stream de cumple. Y nada, espero que vengáis. Espero que vengáis. Espero que estemos allí todos juntos pasándoselo bien. Y ya está. Se acabó el stream. Todos a dormir. Ahora vamos a hacer lo que dice el título. Solo que no veo de Idelar en ninguna parte. De hecho, me lo pidió de Idelar y Teniente. ¿Por qué no están? O sea, las dos personas...
Las dos únicas personas... Joder, por fin se va. Las dos únicas personas que me pidieron el tier list de metal, que quieren mi tier list de metal, de música, no están. Y Darkira tampoco está. Yoji sí que está. A lo mejor... Yoji, tú me pediste... Yoji, tú me pediste tier list de metal. Me lo pidió mucho más... De Idelar y Terientes, los que más, los que más. Han muerto. No, a lo mejor tengo más tarde. No sé. Tier list de culos. El mío está primero de todos. Ah, me la pediste tú también, Sval. Cierto, 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 cierto. Tú también, Val. Tú también, tú también. Tier list de Shrek. ¿Puedes iniciar de cero? No, no puedo, no puedo. Entonces, iba a hacer una tier list de... Bueno, la tengo preparada. La tengo preparada ya. O sea, ya tengo la chuleta y todo preparada, lista. Pero los o sea, el más del 50% de interesados no están. Así que, ¿qué os parece que entremos a Piola? Y si vienen, nos ponemos a hacer la tier list. ¿Ah? En lo que llega en prueba este... ¿Door tier list? Venga, venga. Me apunto, vale. Lo voy a hacer. Tier list de puertas. Tier list de puertas. A ver. Esta puerta... No lo veis bien, espérate, que haga más grande esto. Vale, esta puerta de aquí tiene un husky. Esa plus. Esta puerta de aquí tiene un husky. Me encantan los huskies. Es mi perro favorito. Tiene un husky. Está en el A plus. Y de ahí no baja. De ahí no va a bajar, De ahí no va a bajar. O sea, no me vais a convencer que no va a bajar. Puerta secreta. Puerta secreta. Una puerta secreta estaría muy guapa en mi casa. Pero no estaría tan guapa si no tiene ningún perro. Así que... A. Lo pongo en el A. Ya no es tan secreta. Correcto. Una puerta... Ese es el problema. Una puerta secreta, si la enseñas, ya no es secreta. Tú vienes con alguien... Vienes con un amigo. Te voy a enseñar mi puerta secreta. Aquí está. Ya pierde la gracia. Lo suyo sería... ¿Sabes que tengo una puerta secreta? Y no enseñársela nunca. Aunque no la tengas, decirle, ¿sabes que tengo una puerta secreta? Nunca enseñarla. Gracias por todos estos... Nunca, nunca. ¿Por qué fui yo, fui Y-Reis, tier list de poetas? ¡Qué asco! Es una larga historia, Yoji. Gracias por todos estos... Es una larga historia. Caca es el perro no BN, incluido S1 DLC, vale 10 dólares más. Entonces, F. Si el perro no viene incluido, F. No, el perro... Plus, el Husky Plus. Bueno, te cuento, Yoji. Resulta que iba a hacer una tier list de la lista de metal, de heavy metal, que me, bueno, tier list no me dijisteis, una playlist. Pero yo he decidido hacer una tier. Bueno, es que, a ver, no es tier list. Es que no es tier list, pero quiero utilizar el tier list, ¿no? Porque quiero agrupar los grupos por secciones que luego os explicaré. He hecho una lista. Pero. Más del 60% de personas... Mira, tío, ¿te puedes callar ya? Decía... Más del 60% de gente que me pidió la playlist... ¡No! ¡Que sí! No está. Entonces... Tú tampoco estabas hasta hace poco. Entonces, me han pasado. Pues haz esta tier list de puertas. Y yo, pues vale. Aquí estoy. Esperando a que venga... Me da igual, no me importa. ¿Por qué hice los sonidos esos? Estoy harto ya de ellos. Estoy harto ya. ¡Hombre!
Cindy Taylor ha llegado. Estoy harto ya de esos. Os quiero, chat. Os quiero mucho. No, no, ahora no. Ahora no vengas con esas. Kake, yo quiero la chillist, la playlist, porfa, quiero taladrarme la cabeza. Os voy a taladrar la cabeza. Gracias por todos. Teniente también estaba interesado en ella. Te hicieron un combo X4. Sí, sí, me hicieron un combo, sí. Entonces, ahora acaba de llegar Deidelar, que también estaba interesada en la playlist de metal mío. Teniente también estaba. Así que por ahora vamos a esperar un poquito si viene. Entonces he dicho, para, o sea, entrar a Piola para esperar a que venga la gente que está interesada en la playlist. Entonces, ahora estoy haciendo un tier list de puertas. Total. Puerta giratoria. A mí me molan mucho las puertas giratorias. Me molan muchísimo. Pero cuando eres ya más mayor es como... ¿sabes? A plus no. A plus... yo no lo pondría a plus. Yo lo pondría más en... es que... divierte, pero ya no divierte tanto. Así que B. Que si Yoda, que via luego el directo, pasa la playlist con Terga. Sí, sí, haré. En eso estoy, que lo he preparado todo. Toma para calmarles. ¿El qué? ¿Una tier list de qué? A ver, ¿qué es? Meta. Aquí está la tier list definitiva del metal. Literalmente hablando. Buenísima, buenísima. Está muy buena esta list. Bueno, sigamos, esta puerta. A ver. Tiene su punto, porque puedes poner un póster, ¿vale? Yo tengo una puerta, pero es más como esta de aquí, ¿vale? En la puerta de mi cuarto es como esta de aquí. Y tiene un póster a tamaño real de un Stormtrooper. Entonces, una puerta lisa es mucho mejor que esta para poner ese tipo de pósters. Así que esta la voy a poner en la C, ¿vale? Porque es mucho mejor. Esta, no, esta... es que esta es la típica. Esta es la típica de casa. Así que en el D. ¿No es una puerta de vidrio? No. ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo veo bien. ¿Qué es? ¿Puedo abrir la imagen? ¿Puedo hacer la imagen más grande? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son puertas de garaje que se abren raro. ¿Ah? ¿Esto es...? ¿Ah? Oh, puerta al ático. Las puertas al ático siempre esconden fantasmas. Siempre. Siempre. Así que... A por los fantasmas. A por esconder fantasmas, ¿eh? Bueno, es que tienes... no, es que claro, nunca he tenido sótano, pero en las películas siempre hay fantasmas. Así que creo que A. Es que los fantasmas... siempre hay fantasmas, pero no hay perros. Así que se queda en el A. Gracias por todas estas... se queda en el A. Es una puerta 3D. En vez de abrirse por un solo lado, se abren por tres. Pues qué ridículo, la verdad. Es muy ridículo. ¿Qué es esto? Esto no sé qué es. ¿Qué es esto? Una puerta corrediza. Pero ya está esta, ¿no? No lo entiendo. Para puertas corredizas ya están estas. No, ¿por qué ponen otra? ¿Es esta puerta? A ver, esta puerta mola. Quiero decir, esta puerta, que el eje lo tiene aquí en vez de aquí, eso mola. Esas puertas me gustan. Pero la que se abre rara, que no la encuentro, es feísima. Aquí. Giratorio de evolución. ¿Qué es? O sea, solamente quiero entrar, no quiero hacer puzzles. O sea, me parece muy ridículo.
Me parece ridiculísimo, pero bueno. Amo esas puertas, pero si son feísimas. Son feísimas, se quedan en el... En el F, ahora que sé lo que es. Y esto no sé lo que es. Y las puertas correderas están bastante guay. Así que no están tan guay como los fantasmas, ni como las secretas, así que ve. ¿Vale? Bastante bien, ¿no? Bastante good. Hasta aquí mi tier list de puertas. ¡Ahora metal! Voy a hacer una pipi rápida. Voy a por agua. Vuelvo. Y vuelvo enseguida. Mientras tanto, os voy a poner... Eso mismo. ¡Hombre! Hablando del rey de Roma. Ha llegado. Solo llevo 12 meses. Solo llevo 2 meses. Muchísimas gracias, teniente, por esos 20 meses. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you, teniente. Faltabas tú. Eres la última pieza del puzzle, del rompecabezas. Has llegado justo a tiempo. Voy a hacer pipi, vuelvo y os paso la lista de metal que me preguntasteis la otra vez. No tarda nada. Le doy un 3/5 al tier list, no tuvo tanto contenido, pero igual entretenido. Un 3/5 de puertas. No tardo nada, chat. No tardo nada. Adiós. E o Gita, se fuê caque, é esse tu momento, apoderei-te del stream. Graças por todas as tuas Bueno, gente, hoje julgaremos João. Saquem las palomitas. Gracias por todas las tus. Alguém bane a Rafa, por favor. Gracias por todas las tus. Las voy calentando, Arg, puede sacar la sal. Olá, chat bonito, como diz o lá dominante de Yojita, oi, toca e uon. Graças por todas as tuas. Graças, bueno, como decia. Graças por todas as tuas. Pero e hoje sou pobre, não tenho palomitas. Se. Graças por todas as tuas. 5 é o que não tenga palomitas que saque los frijoles. Graças por todas as tuas. Rolou, gente, rolou e o Gita que bueno que de ar rezem pesado istre. Graças por todas as tuas. Rolou, gente, rolou. Bem-vindos a mi istre. Graças por todas as tuas. Las palomitas de Aistan, é o que queira botaneira que le ponga a las suyas no contamine. Graças por todas as tuas. Também sirvem os Pringles. Graças por todas as tuas. Bien, por fim estou em um direto de Lagran e Ojita. Graças por todas as tuas.
Gente, no me lo van a creer. Aer que se caiu em El Vácio. Boa que divertido. Gracias por tus gustos. Naná S que este CS stream de qualidade. Vamos e hoje me favorite streamer ever. Gracias por tus gustos. Estoy aquí. De passo se abienta uma limanada, nu? Hasta, sacate los limones, por favor. ¿Qué estás diciendo? Gracias por tus gustos. ¿Qué estudios estáis? Ay, Kemison Rojo, UW. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, me acabo de ir, llego y no tengo gracias nada. Gracias por tus gustos. ¿Qué ocurre? Ya era hora que viene un stream de calidad. Viva y Ojita. ¿Qué ocurre? Me voy y está Yojita haciendo el directo. Fuera, que es mi stream. Vale. Entonces me siento a observar el stream de Yojita. Calla, Kaki, que estamos en el directo de Yojita. Perdón. Adelante, Yoji. Adelante. Todo tuyo. Gracias por tus gustos. Kaki, bienvenido al stream de Yojita. Gracias. Adelante. Gracias por tus gustos. Como decía, hoy jugaremos João. ¡Oye, qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Me encanta João! Ya era hora de lo que jugara, Yojita. Ya era hora. Z. Juega João. Y luego Barbie. Gracias por tus gustos. Aplaude efusivamente a Yojita. Gracias por tus gustos. Bueno. Antes tengo que dar un anuncio. Oh, ojo. ¿Un anuncio? Gracias por tus gustos. ¿Qué va a anunciar? Y hoy ignora a KKS un cerdito que empieza tarde los directos. Gracias por tus gustos. Asterisco se asusta con la cinemática de inicio asterisco. ¿Qué cinemática de inicio? Ah, con la de Yugon. Gracias por tus gustos. Comprendo. Un día el subdirector le pregunto, ¿alguna vez ha visto un pingüino? Me desuscribo. Gracias por tus gustos. Me desuscribo ahora mismo. No, lamentablemente no he visto un pingüino. Un pingüino. Vale, amigos. Vamos a hacer la tier list de metal. De heavy metal. Bueno, lo que yo suelo escuchar. De heavy metal. Gracias por tus gustos. La he creado. Regala 20 subs. ¿Qué regalo cuánto? ¡Oye! Gracias por tus gustos. Vale, nada. Ya está. Gente, yo si hago fácil review, saquen a Kaki. Ah, voy a hacer face reveal, vamos. Voy a ponerme a mí. Gracias por tus gustos. Y Ojita puedes banear a Kaka está molestando mucho. No me banees. Por favor, ya me callo. Voy a poner mi cara. Gracias por tus gustos. Voy a poner mi cara. Si ven a Kaki. Aquí está, face reveal. Ahí la lleváis. Ahí está. Esta es mi webcam. ¿Vas a poner música? Sí, la voy a poner. Obviamente, por el copy. Vale, obviamente. Gracias por todos estos. No voy a ponerla toda. Chachi, ven aquí. ¡No! ¡Me vale! Del army. Eso ya lo habías puesto. Vale, pongo otra webcam. Lo primero que vea. Ahí está, mi webcam. Esta soy yo. Webcam de spray. Webcam de spray. Bueno, amigos, voy a ir comentando un poquito de cosas, ¿vale?
Y voy a poner unos, cuantos segundos. No, huían otakus, huían. Huían, huían. Voy a poner unos cuantos segundos, porque ya sabéis que YouTube con el copy... O sea, YouTube con el copy, no. Twitch con el copy, no mucho, ¿vale? No se va muy bien. Pero no importa. Voy a poner unos cuantos segunditos mientras yo hablo por encima. Aquí está. Se va corriendo. ¡No te vayas, teniente! Que esto va por ti también. Bueno. Lo he nombrado de las, diferentes maneras. Fiesta de cumpleaños. También. Mucho ruido, ¿no? Quita que me da miedo. Y reflejo de mi mente destrozada. Banean acá. A ver, ¿qué es esto? Vale, obviamente. Gracias por todos estos días. No voy a ponerla toda. Chachi, ven aquí. ¡No! ¡Me banean! Así es como imagino que se banea a alguien. ¿Está al revés el qué? ¿El qué está al revés? No comprendo si va de más a menos. Vale, va de... O sea, no hay mejores y peores, ¿vale? Esto, o sea, no es una tier list de mejores canciones y peores canciones. No, no os equivoquéis. Es grupos... De los que yo considero que son de más suaves a más potentes, ¿vale? De más suaves a más potentes. ¿Vale? Vale, espera un momento, tengo que volver a hacer una cosilla. No tardo nada. No tardo nada, lo prometo. Solo unos segunditos. ¡Giramos, giramos! Espérate, aún no me voy, que te voy a decir algo, dime. Kaki Peru era una playlist, no sí. Una tier list. No, sí, lo sé, teniente. Pero voy a utilizarlo porque es mucho más visual. Voy a utilizar una tier list porque es más visual, tanto para mí como para vosotros. O sea, yo a lo mejor aquí voy a poner estos grupos, aquí, unos cuantos grupos aquí, voy a decir, pues estos grupos los considero un poquito más suaves. Volvimos al stream de hoy que pesan el Kaki. Voy a hacer una lista. Son de más suaves a más fuertes. Pero no es de mejor a peor o de peor a mejor, sino de más suaves a más potentes. Es más visual... Espera, que pasa una moto. Ya se fue la moto. Vale, lo estoy utilizando como más visual... Para todo el mundo, ¿vale? Gracias por todos estos... Para que se entienda mejor. Y Chayanne, ¿dónde está? ¿Chayanne? ¿Quién es Chayanne? Aquí no está. Aquí no está Chayanne. Bueno. Gracias por todos estos... Y si soy ciego... No pasa nada si eres ciego. No pasa nada. Yo voy a decir... Que este grupo está en X. ¡Ya está! ¡No os compliquéis! Por favor, es que luego decís que me... Es que luego decís que tardan en empezar, pero es que sois vosotros quienes estáis ahí. ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Por favor, empecemos ya. Gracias por todos estos... ¿Y si soy sordo? No me habrías escuchado. Gracias por todos estos... Pero ¿cómo sabemos cuál es la canción? Porque la voy a decir. Voy a decir el grupo y la canción. Voy a decir el grupo y la canción. Y así vosotros lo escribís. Luego, si queréis, os paso en TXT. En texto, todo el grupo. ¿Puedo ir al baño ya? ¡No! Lógica en bucle. Voy a decirlo en palabras. Pero si escribo lento. Pues le das... Lo miras en diferido. Miras el directo en diferido y le vas dando al pause. ¡Y ya está! Es como... ¿Necesito cambiar la canción? Gracias por todos estos... ¿Es como qué? Y si no tengo teclado. ¡Lo escribes! ¡Con boli! Gracias por todos estos... Y si me dispiste pe... Y si me despisto, le tiras atrás 5 segundos. Gracias por todos estos...
Y no tengo boli. Te rajas la vena y lo haces con sangre. ¿Necesito cambiar de canción? Si no, no cambio de canción. ¿Cuándo he dicho esto? Hace una hora. ¿Ya hace una hora? Llevo una fucking hora aquí. Y no me busca la canción underscore. Pues pasas a la siguiente. ¿Me vais a dejar ya empezar o qué? Gracias por todas estas. Y no tengo un cuchillo para rajarme. Pues con los dientes haces. ¿Algo más? ¿Algo más? Gracias por todas estas. Y me muero. Pues entonces vas a ver al demonio cara a cara. Vas a verle cara a cara. Gracias por todas estas. Y me duele. Morfina. Morfina y arreglado. Por Dios. Por Dios. Gracias por todas estas. Pero ¿dónde la compro? En el mercado negro. A ver, empecemos. Gracias por todas estas. Y si has visto un pingüino. Pues entonces se acaba el chiste y ya no tiene gracia. Gracias por todas estas. Pero ¿dónde está el mercado negro? Bajas de tu casa y vas a la primera derecha, la primera esquina a la derecha. Gracias por todas estas. Debajo del puente. Y no conozco a ningún negro. Pues lo conoces. Lo conoces. Y te haces amigo. Y me caso. Pues te divorcias. Gracias por todas estas. Ay, te rajo de duele. Ahí me ha jodido, ahí me ha jodido. No, vale. Voy a volver en unos Gracias minutos. Por todas estas. Por cierto, ¿dónde está mi gordo perro? Aquí. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves a tu gordi perra? Aquí. Separado de los demás. Ahí está. Separado. Vale, dadme unos segundillos. No tardo absolutamente nada, ¿vale? Y empezamos ya. Gracias por todas estas. No lo vi. Gracias por todas estas. Bueno, gente, bienvenidos a mi stream. Gracias por todas estas. Bien, y ojita, si fue de nuevo, prende el Barbie. Gracias por todas estas. Bueno, seguimos con el mejor directo. Gracias por todas estas. Asterisco enciende el Barbie. Gracias por todas estas. Gente, sei bem que em Japão. Gracias por todas estas. Donde está el João? Gracias por todas estas. Já não lo sabia. Gracias por todas estas. Gente, todos tienes palomitas y frijoles? Que la limonada se hace en nada, de a tiene en vaso? Gracias por todas estas. Esperen, olvidemos el Barbie, algo más importante. Gracias por todas estas. Asterisco saca las palomitas para tu el chat. Gracias por todas estas.
Un día el subdirector le dais a su ayudante, por casualidad usted alguna vez ha visto un pingüino? Y o, no subdirector, al despacho del director. Gracias por todos estos. Si cancela el il on teniente, Barbie es objetivamente mejor. Gracias por todos estos. Si gente o si rago el museo, como decía antes. Gracias por todos estos. Cuando lega le dais al director, y o, el subdirector me ha mandado aquí porque nunca he visto un pingüino. Director, ¿que nunca has visto un pingüino? Despedido. Gracias por todos estos. Están contando el chiste. Y ojita, escuche mal, ¿no subiste directo? Por favor, aquí vete. Vale, pues no os digo nada. Va, vamos a empezar, que ya es muy tarde, va. Vale. Gracias por todos estos. Fiesta de cumpleaños. No lo lamento. Yo me borro el directo porque era muy horny. ¿Era muy horny? Ay, no lo vi. Gracias por todos estos. Ay, no pude verlo. Calla, Kaki, que están contando un chiste. No, ya te sabes el chiste. Ya te lo sabes. Ya te lo sabes. Bueno. Primero. Primer de la tier list. Primero vamos a empezar con el grupo de fiesta de cumpleaños. Los que yo considero más suaves. ¿Vale? En primer lugar, pongo a Led Zeppelin. Led Zeppelin lo suelo. me la solía poner antes. Es buena canción. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está Led Zeppelin? No lo encuentro. No lo encuentro. Aquí. ¿Vale? Lo considero suave, por el. Pero es por el. ¡Ah! Porque me gusta. Immigrant Song, ¿vale? Ese está guay. Esa por una. Luego. Tenemos más. Gracias por todos estos. Ochentero. Entonces, Kaki fue baneado de Twitch por poner 0,00005 segundos de música rock. Si hablo por encima, no creo que pase nada. Hay mucha gente que pone música y con copy y no pasa nada. No pasa nada. Vale. Ram Jam. Esta está chula. Esta la habréis escuchado seguro. Esta la habréis escuchado, pero segurísimo. Black Betty, esa es, Black Betty. Seguro que la habéis escuchado. Es la que hace. Quita los clips, Kaki. ¿Quitándolo? ¿Que quite los clips? ¿Eso se puede? ¿Eso se puede? Es temazo, ¿eh? Esta es temazo, ¿eh? Se puede. O sea, si quito los clips. Si quito los clips, entonces me está diciendo que no. Que ya no pasará nada. No pasará nada. ¿Me lo estoy diciendo en serio? Es altísimo temazo. Pero lo considero para una fiesta de cumpleaños. La verdad. Gracias por todos estos. Si los quitas, no te pueden decir nada. ¿En serio? Bueno, pues. Lo quitamos y ya está. Gracias por todos estos. Oh, Black Bat, tremendo R-A-J-A-Z-O de guitarra, bamba. Bam, bam, bam. Pues eso. Vale. Siguiente de la fiesta de cumpleaños. Mr. Blue Sky. La habéis escuchado también. La habéis escuchado, pero 100%. Porque también se hizo famosa por el... Por el. Los Guardianes de la Galaxia, ¿vale? Aquí. Gracias por todos estos. Pero es suave. ¿Vale? Es suave, sigue siendo suave. Gracias por todos estos. Pero no está diciendo los nombres Y. Espera que no tengo boli. Led Zeppelin, Immigrant Song. Ram Jam, de Black Betty. O sea, no. Black Betty, de Ram Jam. Mr. Blue Sky.
de Electric Light Orchestra. ¿Vale? La habéis escuchado, segurísimo. Segurísimo. Gracias por todas estas noticias. Profi, hoy me presta el boli. Ah. La habéis escuchado seguro. ¿Vale? No os preocupéis. Luego, luego... Os... Asterisco le presta un boli asterisco. Lo conocí por estos memes. Ah, sí, seguro, ya sé. Seguro que me mencionas un meme en esos, sí. Vale. Gracias por todos estos memes. Espero que si has escuchado este grupo, o por lo menos esta canción, deyo un chance. Gracias por todos estos memes. No me suena. Que que me duele el brazo, escribirlo con sangre no es buena idea, y no tengo papel para escribir. Gracias por todos estos memes. ¿Dónde lo estás escribiendo? Profe, puede repetir. ¡No! Luego pasaré una lista. Luego pasaré la lista. Dios, esto es power metal. No lo conocía, no lo conocía. Bueno, y me he dejado canciones, ¿eh? Y me he dejado canciones. Me he dejado muchas canciones, ¿eh? Pero bueno. Me he dejado muchísimas canciones. Vale, siguiente. Esta seguro que no la conocéis mucho, pero a mí me gusta también. Es también muy, muy de skater también. La escuchaba muchísimo también hace años. Fu Manchu. Fu Manchu. Evil Eye. The Evil Eye. Gracias por todas estas noticias. Es buena, ¿eh? Es entonces, buena ¿para qué escribo? Nos estafa el profe de música. No estafa nadie. ¿Fuman qué? Fu Manchu. Es así, es muy skater. Es muy skater, es como es te la pones para escucharla mientras vas al colegio con skate, ¿no? Has quedado con los amigos a beber unos monsters escuchando esto. A grabar mientras os pegáis morrazos, por ejemplo. ¿Te gusta Nippon Manju? ¿Qué cool maybe te gusta Hanabi? O sea, Nippon Manju, ¿te refieres a estos? No se llama Nippon Manju, se llama Baby Metal, creo. Se llama Baby Metal. Bueno, ahora ya iremos a eso. Ya, Monster. Bueno, o cerveza, me da igual lo que sea. Gracias por todos estos tips. Me la pondré mientras voy en el tren, así será más épico estar de paz. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas que va a ser un skate ahí? Ahí suena esto. Gracias por todos estos tips. ¿Cómo que Baby Metal? Ahora iremos a eso, teniente. Ahora iremos. ¿Has escuchado esta canción? Ay, Dios. No, es que no me gusta. No me gusta. No me gusta el anime. ¿Dónde me desuscribo? Un momento, espérate. Tiempo al tiempo, no os preocupéis, no os adelantéis, ¿vale? Vale. Seguro que esta también la habéis escuchado. Segura que esto, seguro que esto es de Power Man 5000. Ni te atrevas a decir nada malo, ¿eh? No, te rajo con mi culo. No he dicho nada malo. Solo he dicho que no me gusta. Power Man 5000. When Worlds Collide. Seguro que lo habéis escuchado. Segurísimo. Seguro que lo habéis escuchado. Aquí está. También la considero como fiesta de cumple. Os suena, ¿no? Os sonará al menos. Me suena. Vale. ¿Suena Slipknot? Slipknot está en la lista también, Jeffery. Es un clásico, ¿verdad? A ver, es cuando rompa. Hay que... Es buena también. Es buenísima. ¿Qué opinas de esta banda? ¿Hanabi? Espérate, que no le doy un joder ahora. ¿Y como siempre los japoneses siendo corazonzones kawaii? Pero está guay. Está chulo. Qué bueno, me lo apunto. La conoceré. Gojira, claro que conozco a Gojira. Por supuesto, hombre, Gojira también. También, y Archenemy también, es una mujer que encanta. Y también,
Ay, no me acuerdo. También conocí a otro grupo. Gracias por todas estas noticias. Hay vuestra la Barons. Te cuento una curiosidad. Dime. Hay vuestra la Barons. Es que es difícil de pronunciar. Hay vuestra. Gracias por todas estas noticias. Hay vuestra. É o metal TN menos copy que é o resto de música. Não sei escrever-lo, não sei escrever-lo. É o metal TN menos copy que o resto de música. ¿En serio? Entonces me estás diciendo que en vez de 10 segundos a lo mejor puedo poner 15. ¿En serio? No lo sabía. Está guay. También era del rollito este de skater malote, ¿vale? A ver, siguiente. Wolf Mother. Wolf Mother está bien también. La escuchaba muchísimo. Wolf Mother y la canción se llama Woman. Seguro, algunos se lo habéis escuchado seguro también. Segurísimo. Estoy seguro. En alguna parte, no lo sé. Pero está buena también, ¿eh? ¡No! Vale, Val lo conoce. Val lo conoce, ¿verdad? Buenísima, también está buena, ¿eh? Ao igual que te saltan menos anuncios en YouTube que si escuchas música más normal. Al igual que te saltan menos anuncios en YouTube. Hostia, no lo sabía. Temazo, ¿eh? ZZ Top la iba a poner, pero hace ya mucho que no la escucho. Yo hace poco conoce a estos chicos que son más tío, pero me encantan. A ver. Solens. ¡Oh! Claro, es más. Está guapo también, es más melódico. Es más melódico, me gusta. Me la guardo también. Está guapa. ¿También es un grande este? Si la hago tu... ¡Hombre! ¡Hombre! Por supuesto, Alex Terrible. Este tío es un grandísimo. Este tío es grandísimo. Y la voz que tiene ese tío, es que me flipa. Es que me flipa. De verdad. Molly Crew también, hombre, por supuesto. Pog, buenas, Caco y Jung. 15 meses con el mejor cerdito Blizz. No compré. Caca y Love Y. Buenas, Chep. Hola, Map. Gracias, muchísimas gracias por esos 15 meses. Thank you, Map. Bienvenida otra vez aquí. Judas Priest, sí, pero no es de mi gusto. La voz que tiene Alex Terrible es que es terrible. Lo vuelvo a poner por si no. Lo habéis escuchado. Escucha este caca, quiero saber tu humilde opinión. A ver. Espérate. Es que me estáis pasando vosotros, Rick. Yo soy un pedazo subnormal porque leo el título y pongo Rick Astley. Y mi mente es como, a ver cómo suena el grupo. ¿Cómo va a sonar? Pues así. Así va a sonar. Bueno. Por si no lo habéis escuchado, vuelvo a poner el chillido que pega, ¿vale? Que parece un fucking bestia. Eso es su voz, ¿eh? Es que esa es su voz. Y no hay edición por ninguna parte. Esa es su fucking voz. Y también me gusta mucho Alex Terrible. Me gusta un montón. A ver. Poco a poco. Vamos. Poco a poco iremos subiendo de tono. ¿Vale? Gracias por todos estos. Aquí dice: reflejo de mi mente. ¿Cuándo te levantas por la mañana? ¿De Who? Lo he escuchado, creo que alguna vez. ¿Cuándo te levantas por la mañana? Buenos días, mamá. Aquí, como bien dice, reflejo de mi mente destrozada. Aquí voy a poner lo peor que he escuchado. Bueno, que he escuchado, no, habré escuchado peores. Pero las que más escucho, lo voy a poner aquí, ¿vale? Vamos subiendo de tono, así que no os preocupéis. Estamos aún en fiesta de cumpleaños, ¿vale? Vale, Woman. ¿Vale? Vale, pasamos. Red Fang. La canción se llama Prehistoric Dog. Red Fang,
A ver si la conocéis. Gracias por todos estos nips. A ver si la habéis conocido, espérate. Bueno, caca, esto son mis últimos beats solo. Te quiero decir que te quiero mucho. Y tú con Vandal son los únicos que en verdad me dan risa. Y es uno tiene. Valos asterisco le pega, oh. Recargo beat en tu cumple ser dito. Le pega. Muchas gracias por esas palabras, Sky River. Muchas gracias. Thank you. Son palabras bonitas, eh. Son palabras muy bonitas, thank you. Muchas gracias. Siempre alegra escuchar a alguien que dice eso. ¿Esta banda tiene God? No lo he escuchado tampoco. Me gusta muchísimo cuando parecen perros que hacen... A ver, estamos... Por favor, estamos en fiesta de cumpleaños. Estamos en fiesta de cumpleaños, ¿vale? No avancemos aún, ¿vale? No avancemos, ¿ok? No avancemos. Red Fang, Prehistoric Dog. Perro prehistórico. Es así, también movidito. Gracias por todos estos nips. Espera, ¿cómo que cumpleaños cuando como Y? ¿Por qué no me lo has dicho? ¿Cómo? Pero sí que lo he dicho. Lo he puesto en Twitter también. No es mi cumple. No he dicho eso. El lunes, el 14 de noviembre es mi cumple. No os adelante. Que no es mi cumple, chat. Que no es mi cumple, por favor. No es mi cumple. Gracias por todos estos nips. No es mi cumple. Feliz cumpleaños, Kaki. No es mi cumple aún. No es mi cumple. Hoy no es mi cumple. Hoy no es mi cumple. Gracias por todos estos nips. Por favor. Has escuchado a Dynasty, si mal no estoy, era power metal, pero vamos, esta es sutil. No lo he escuchado, no. Dynasty. Es que este metal melódico no suele gustarme mucho tampoco. Gracias por todos estos nips. No suele gustarme mucho. Cumpleaños feliz, te decíamos a ti. Cumpleaños, name, cumpleaños feliz. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo, hasta el año 3000. Por favor. No es mi cumple. Hoy no es mi cumple. ¿Podemos escuchar mi lista, por favor? ¿Podemos seguir en ella? Podemos seguir en ella, escuchad bien. ¿Vale? No sé si os gusta mucho, pero también lo escucho a veces yo. Vale, siguiente. Este grupo es español. Este grupo es español. Y a mí personalmente me gustó mucho. Este grupo es español. Y estuve a punto de verlos, pero no los vi. Es folk metal, por cierto. Y pocos grupos españoles me gustan, ¿eh? Pocos grupos españoles me gustan, pero este me flipó mucho. No me suena, no. Son poco conocidos, ¿eh? Aquí melódico, ¿vale? Aquí ya está el melódico. Gracias por todos estos nips. Lo siento, pero el gutural español no me mola. No te mola. Vaya, por eso lo digo, que a mí tampoco me gusta mucho. Por mago de Oz. ¿Cómo se llaman? Salduye. Ah, sí. Salduye. Y esta canción se llama Sedeisken. Luego, no os preocupéis, que pasaré la lista en texto. Pasaré la lista en texto, que será mucho más vistosa. ¿Vale? Esto sigue siendo fiesta de cumpleaños. Pasamos al siguiente. ¡Buah! Este es buenísimo. Airborne.
Airborne. Gracias por todos estos nips. Airborne. Y sinus y li. No empecemos. Airborne. La canción se llama Breaking Outta Hell. Estos los escuché en directo. Estuve en directo escuchándolos y me fliparon. Están guapísimos. De hecho, el tío está loquísimo, está como una cabra. Cogió una cerveza de lata y se la aplastó contra la cabeza. La abrió allí mismo y se la bebió. Está guapísimo. Y además que tiene un ritmo que dices, no sé si en directo los estás escuchando ahora mismo. No. Es cierto que eso. No, me refería en persona. Me refería en persona. Vale, Airborne. Estos, Airborne. Vale, siguiente. Vale, siguiente y dejamos la fiesta de cumpleaños. Todo el mundo sabe quién es. Todo el mundo lo habrá escuchado. Todo el mundo ha oído hablar de ellos. System of a Down. La comunidad de YouTube ha identificado este contenido como ofensivo. Muy bien. Maravilloso. Pero Kaki, esto es muy pof. ¿Eh? Es muy pof. Ya lo sé, teniente, no te preocupes. Ya subiremos. Una canción que me gusta mucho, especialmente de System of a Down, es Sugar. Vale, Sugar me mola un montón. Esta es Dios. O sea, System of a Down son Dios. Son dioses. ¡Sugar! Temón, System of a Down. Temón. Temonazo y grupazo y todo. Pero lo que pasa es que han desaparecido ya. Han dicho... Gracias por todos estos... Han dicho... ¡Wup! A ver que está bien para un cumple de abuelos. Está bien para un cumple de abuelos. Está bien para... Está bien para el cumple de tu padre, ¿no? Gente, se le olvida que estamos en fiesta de cumpleaños. No. Esperen. ¿Escuchaste las últimas dos canciones? Sí. Pero de ahí no avanzaron. O sea, se juntaron para hacer dos canciones y fuera otra vez. Se acabó. Nos volvemos a quedar sin System. Es un asco. Porque es un grupo que a muchísima gente le gusta. A mí especialmente. Pero sí, ojalá vuelvan. Vale, chat. Vamos a pasar al de... ¡Está bien! Aquí aumentamos un poquito el nivel, ¿vale? Aumentamos un poquito el nivel. Son cinco grupos... top 5 grupos favoritos. Yo es que System lo escucho muchísimo. Lordi. En especial la canción de Girls Go Shopping. Lordi. Por favor. Esto es hard rock. No sé si los conoceréis, pero está guay. Es hard rock. De hecho, yo los conozco por Eurovisión. Correcto. Es justo lo que va a decir Jeff Ferry. Fueron a Eurovisión. ¿En qué año? ¿En qué año? ¿Cuánto hace? Gracias por todos estos. A ver, Lordi. Y la canción de Hard Rock Aleluya. Hard Rock Aleluya. ¿Cuándo fueron? En 2015. En 2015 fueron a Eurovisión. Y de hecho ganaron. No, en 2006. En 2006, perdona, en 2006, en 2006. Lordi fue a Eurovisión en 2006 y fue la única, lo tengo que decir, la única vez en mi vida que he visto Eurovisión. La única vez. Me enteré de que iba a ir Lordi, quedé con un colega, se vino a mi casa, ¿vale? Gracias por todos estos. Hasta entonces aún vivía con mis padres. Sí, ya estamos viejos. Estaba con mis padres, pero mis padres se fueron a cenar fuera, ¿vale? Y estuve con él jugando, ¿vale? Estuvimos haciendo el cabra con Eurovisión de fondo.
Y cuando dijeron, ahora pasamos al grupo finlandés, Lordi, dejamos de jugar, nos sentamos en el sofá y lo vimos. Después de la canción, apagamos la tele y seguimos jugando. No me gusta Eurovisión. Y es el único año que he visto Eurovisión solamente por Lordi. ¿Hatred Moon Sigra? A ver. ¿Hatred Moon Sigra? ¿Qué es? A ver. ¿Hatred Moon Sigra? Ah, Hatred. ¿Esto han participado en Eurovisión? Gracias por todos estos. ¿Pero ganaron? Normal, no sé. Eurovision es esa música puff y FF para mí. Es música puff. Habéis visto la chuleta, yo buscando el año de Eurovision. Bueno, sí, es puff. Eurovision es puff. Pero claro, fue este grupo y a mí me gustaron. Ya me gustaban de antes. No ganaron. Ah, bueno. Vale, vamos a pasar. Bueno, espérate un poquito más, va. Vale, siguiente. Últimamente me he viciado muchísimo a estos. Y son buenos, son muy buenos. Ay, espera. Lordi, aquí. También. Electric Callboy. Y la canción se llama Pump It. Son unos fricazos y a mí me flipan. Y me flipa mucho. Buenísima. O también los podéis conocer por We Got The Moves. También es buenísima. ¡Opa! Uf, no me gusta si rompe. ¿Cómo? ¿No te gusta si rompe? A mí me gustan muchísimo las canciones que rompen. Es como, está súper tranquilo. ¿Ves? Es buenísimo, ¿eh? Son buenísimos. Lo digo en serio, ¿eh? Son buenísimos. Joder, qué lástima no poder seguir escuchándolos, tío. Qué lástima, de verdad. Es que me uf. Es que son muy buenos. Lo prometo, ¿eh? Son buenísimos. Siguiente. Supongo que lo habéis escuchado también. Bring Me The Horizon. Bueno, Bring Me The Horizon. ¿Vale? Para los ingleses. Bring Me The Horizon. Para nosotros, Bring Me The Horizon. Tengo que decir, las nuevas canciones no me gustan. Bring Me The Horizon se ha convertido en B. Bring Me The Horizon se ha convertido en B. Pero esta canción que se llama Kingslayer me gustó mucho. Me gustó mucho, ¿eh? O sea, de normal se han vuelto más... Pero aquí lo rompieron otra vez, ¿eh? Y a ver, espérate. Bueno, es que os lo voy a contar. Sí, con Baby Metal, correcto. Os voy a contar su historia. Pero estos no son los que más me gustan. Conoces. Body Snatcher Consequence. No los conozco. Están guapos, molan. Pero esto a lo mejor sería para el mucho ruido, ¿no? Están bien, me gustan. Entonces, una de las canciones que más me gusta de Bring Me The Horizon.
¿Miras? No, no lo conozco. Una de las canciones que más me gusta de Bring Me the Horizon es Diamonds Aren't Forever. Gracias por todas tus dicas. Es cuando mola. Bua Lacrimosa es un grupo que es poco que me gusta como rompe de super lento a rock chulo. Gusto Lacrimosa. Culposo de mis tiempos darks ya. Lo buscaré. Bring Me the Horizon, Diamonds Aren't Forever, es cuando molaban. Es cuando molaban. Era muy edgy para su tiempo. Era muy emo. He de decirlo, era muy emo. Por el... Son súper comerciales ahora. Son súper, súper, súper comerciales. Y la que más me gusta de ellos es la primera que escuché. Pray for Plagues. Pero esto es de hace 15 años. Esta es la primera canción. O sea, la primera canción no. La primera que escuché de ellos. Traigan el delineador de ojos. A ver. Pop Brimidor están aquí también. También. Siguiente. Baby Metal. ¿Vale? Baby Metal, ya que han hecho colaboración con Bring Me the Horizon, no podía faltar Baby Metal. La canción se llama Megitsune. Y es japonés. Está guay. Porque no podía faltar siempre los japoneses, siempre siendo tan... ¿Sabes? ¿Ve? Está bien, ¿no? Está bien. Es un grupo que está bien. Y a raíz de Baby Metal, conocí Lady Baby. Gracias por todos estos... Que me gustan más. EYYTN, una combinación con otra canción chula, a vale. Ver si la encuentro. Vale, vale. Lady Baby. También japoneses, con un americano que hace los guturales. Y me gusta más que Baby Metal, ¿eh? Esta canción se llama... Gracias por todos estos... Range Chains. Esta mola más de Baby Metal. A ver. Ah, sí, también. Sí, lo escuchaba también. Headbanger. Siempre, ¿ves? Es que siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Siempre, 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 siempre. Escucha la Macarena. La Macarena. A ver. Este es Lady Baby. A ver. Gracias por todos estos. Sabes que ese cantante es luchador de lucha libre. Sí, lo sé. Y sale, de hecho, sale vestido como con sus coletas y de colegiala, lo sé. Ahí está. ¡Dipon! Es buena también. Aquí viene, aquí rompe. Escucha, ahí. Oh. Está guay, me gusta mucho. Saca un pentagrama demoníaco. Y aquí viene el... Es súper anime. Está guay. Bueno. Lady Baby, aquí también. Está bien. Siguiente, amigos. Siguiente. Esta va de Goblins. Esta canción va de Goblins. Necrogoblicon. Gracias por todos estos... Esa no estaría en fiesta de cumple. No creo que estuviese. Bueno, sí, pero es como es mucho más cañera, ¿no? Vale, Necrogoblicon, chat. Vale, un momento, tengo que volver a irme, no tardo nada, de verdad, os lo prometo, no tardo nada.
Gracias por todos estos. ¡Qué barbaridad! No me dejan descansar. Gracias por todos estos. Bueno, gente, continuamos. Gracias por todos estos. Por dónde vamos? Así es el chiste del pingüino. Gracias por todos estos. Sí, é o chiste e hoje que jamas ri escuchado como acaba. Gracias por todos estos. Lega a casa Y le pregunta a su mujer. Mujer, ¿qué te pasa? Y o, me rendes pedido, mujer. ¿Por qué? Y o, mira, el subdirector me ha mandado ao despacho del director. El director me ha despedido todo porque nunca he visto un pinguino. Mujer, que nunca has visto un pinguino? Quiero el divorcio. Gracias por todos estos. Hola. Perdonad por haberme ido sin más. Ya estoy aquí. Eso. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Necrogoblicon. Estos molan porque tienen. Estos molan porque en sus directos y en, o sea, en sus conciertos, en sus directos y en sus videoclips, siempre hay un tío vestido de goblin. Está chulo. Y es así. Y mola. Está guay. Está chulo. Adiós, Ame. Adiós. Vale. Los pongo en... Está bien. ¿Veis? Míralo. Aquí tenéis al goblin. ¿Dónde está? Aquí. Miradlo. Este es el goblin. Necrogoblicon. Los pongo en... Está bien. Es Arga. Siguiente. Lo habréis escuchado. Sabréis cuáles. Sabréis cuáles. Mira decía del 2 y 4 da mañana a 2 y 8 da mañana. Es el cambio que me busca en la música de este grupo. Del 2-4... Al 2-8, a ver. 2-4. A ver, aquí. Pero es... Pero va de fuerte a suave, ¿no? Va de suerte... O sea, va de fuerte a suave, ¿quieres decir? Es un cambio, pero a la inversa, ¿no? Está ahí... Ultra Darks. Vale, siguiente. Lo que decía, lo habréis escuchado 100%. Rammstein. Y las últimas canciones molan mucho. Sobre todo el Dicketitten.
Está muy chula también. Rammstein lo habréis escuchado seguro. Rammstein son muy viejos, ¿eh? De hecho, lo habría puesto en mucho ruido, pero al final no creo yo. Pero bueno. Están guay. Son alemanes y tienen mucha historia detrás. Rammstein, es un clásico, Rammstein. No me podéis decir que no. No me podéis decir que no. Es un clasicazo. Hermosos. Siguiente. Ay, espera, me ha faltado esto. Rammstein, aquí. ¿Te gusta esta? A ver. Y esta también, a ver. Never go- Fuck you. Ah, sí. Angst. Está chula también. Grupo muy polémico, por cierto, también. Grupo muy, muy polémico. Siempre tienen polémicas detrás. Bueno. Este grupo, no lo vais a conocer, pero es un grupo indio, de la India. Y me gusta especialmente porque juntan sus instrumentos con el metal. Y queda especialmente bien, ya veréis. Queda especialmente bien, ¿eh? ¿Silvania? No. No, no lo he escuchado, no. A veréis, aquí es cuando rompe. Está guapo. Aquí ya están utilizando instrumentos indios. Pero es que veréis aquí, escuchad. Y mola un montón. ¿Los conoces? O sea, mola un montón. No sé cómo se gusta el instrumento que tienen, pero mola muchísimo. Lo juntan y mola muchísimo como queda. También tiene un poquito de rap, ¿vale? Pero eso es. Aquí, mira, esto es súper indio. Mira. Están guapísimos. Molan un montón. Se llaman Bloody Wood. Bloody Wood. Y la canción esta se llama Gadar. Son muy buenos. Son buenísimos. Es death, bueno, es metal con instrumentos indios. Y queda de lujo. Voy a poner otra. The Bloody Wood. Esta. Danadan. A ver qué rompa. Vale, aquí. Aquí viene fuerte. Vale, aquí es un poquito de esto. Y luego ya viene el momento indio, escuchado. Es buenísimo, son buenísimos. Son buenísimos, ¿eh? Son muy buenos. Bloody Wood. Ahí está. Gente. Pasamos al siguiente nivel. Mucho ruido, ¿no? ¿Sabías que Rammstein tiene un vídeo musical? Sí. Sí, el de Pushy. Lo sé casi todo de Rammstein. Lo he visto. He visto el videoclip y está muy guay. Sí. Pasamos a mucho ruido, ¿no? Porque aquí ya empieza todo a subir más, ¿vale? Aquí empieza. ¿Cuál es la mecánica? La mecánica es que yo os estoy diciendo una playlist. No es una tier list, ¿vale? Es una playlist. Solo que estoy separándolo en de más suaves a más fuertes. ¿Vale? Lo de que pondrías en un cumpleaños a lo de me lo pongo para taladrar mi cabeza y no poder dormir en 2 meses, por ejemplo. Mudvayne.
Mudvayne. Dig, especialmente. La canción se llama Dig. Y Mudvayne también fue muy conocida en su momento. Seguro que algunos la habéis escuchado también. Sobre todo es el grito este. Son buenos también, ¿eh? Tipo Lorna Shore. No adelantes, Skadi. No adelantes. No adelantes, porque por aquí tenemos también a Lorna Shore. No adelantes. No adelantes. Eso. Buenísimos también, ¿vale? Un clásico también donde esté. Mudvayne. ¿Dónde está Mudvayne? Aquí. En mucho ruido, ¿no? Siguiente. Hombre. Hombre. Slipknot. Slipknot. Slipknot es un clasicazo también, ¿eh? ¿Silvania son españoles? A ver. ¡Ah! Sí, suena español. Suena español. Sí. Suena al español, sí. ¿Es el himno normal en cumple? ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Es el himno en cumple? No. Hay un grupo que se... Sí, un grupo chileno que se llama Brujería. Lo escuchaba también, lo escuché también hace mucho. ¿Es el himno? Es un clásico también. Y la primera canción que escuché de ellos fue Ailes. Y me flipó muchísimo. Es un clásico también. ¿Vale? La primera canción que escuché de Slipknot fue esta. Slipknot, ¿dónde está el himno? Ah, aquí está el himno. Mucho ruido, ¿no? Vale. Siguiente. Al cumple no. A ver, no es una tier list. No es una tier list. Estamos en el grupo de mucho ruido. Gracias por todos estos... Vale, graficado. S-L-I-P-N-O-T cuando M-O-L-A-B-A. Bueno, los nuevos también están chulos, ¿eh? Las nuevas canciones también están guay. Voy a poner de la nueva. The Dying Song, por ejemplo. Estas son las nuevas. Siempre es así también un poquito... Pero el metal que tiene sigue siendo Slipknot. Otra que es comercial. También este grupo tiene un montón de... ¿Podrías poner de nuevo la canción que te dije que tenía combinación de una? Para ver si escucho Y recuerdo cómo se llamaba XD. Ay, no sé cuál dices. Uy, pues si no estáis viendo nada. No sé cuál dices. A ver, las nuevas de Slipknot también me gustan. Vale, no todas, o sea, pero Slipknot para mí es muy adolescente ahora. Es muy adolescente, la verdad que sí. A ver, Slipknot. Vale, siguiente. Estos, a ver, a lo mejor no los conocéis, pero a mí me gustan especialmente. Memphis My Fire. Es también un poquito de melódico, pero con rompedura de ruido. Vale, también tiene su toque de cantar normal. Pero también suena bien, ¿eh? También suena bien. A ver, es una parte de... Vale. De hecho, el tío es pelirrojo. El cantante es pelirrojo. El cantante es Shadow. ¿Vale? Aquí está el... ¿Metal sinfónico? Sí, bueno, sinfónico, supongo que sí. Sobre todo esta parte, cuando rompe. Escuchad esto. O sea, esto... Es mucho ruido, ¿no? Esto está guay, por eso mismo. Por eso me gusta muchísimo este grupo. Memphis My Fire. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Memphis Mafia? Aquí, Memphis Mafia. ¿Me gustó esa pausa? Está guapa. A ver, siguiente.
Stop y rompe, sí, sí, por eso. Vamos a escucharlo otra vez. Está guay. Woven War. La canción se llama Censorship. Esta es también parecido a Memphis My Fire, pero también rompe mucho. Y también tiene un ritmito de guitarra bastante increíble. Sobre todo... Vale, a veréis. Aquí. Es muy buena también. También son buenísimos. Me asusté. Tienes también su melódico. Y eso. Siguiente. Hay mucha tier list. O sea, vamos un poquito. Vale, hemos superado la mitad de tier list. De playlist, perdona, no es una tier list. Estos molan un montón. We butter the bread with butter. We butter the bread with butter. Son increíbles. Y la canción se llama 20 kilómetros por hora. Y el videoclip trata de los patinetes eléctricos. Están chulos. Son los frikis, me gustan mucho también. Aquí, a ver, aquí. Let's go. Está guay. Están bien, bien, bien. Claro, como ahora somos cuatro gatos, claro, a nadie le importa esto, pues escribís mal, luego escribís mal otra vez y luego escribís bien, pero esos tres mensajes se quedan porque somos tres gatos. Pero bueno. Hay otra que me gusta mucho de ellos, que es esta. Spritz einfach an. Son alemanes también. Está guay, tiene un rollito. Tienen su rollito, ¿vale? Los frikis del salón. Pero aquí rompe, luego rompe, a veréis. Aquí. Buenísimo. ¿Cómo era el nombre de la banda? Lo podéis buscar por WBTWB. We butter the... No. We butter the bread with butter. Así. We butter the bread with butter. Así. Siguiente. Meshuga. No podía faltar Meshuga. Uy, espera. Se me ha faltado esto. Espera. ¿Dónde estaba? ¿Cuál había dicho? We butter the bread with butter. Esta. ¡Ay! Y me ha faltado esta. Calla. Esta. Ahí está. ¿Lechuga? Meshuga. Meshuga los cocones. Gracias por todos estos. Profe Kaki la fantasma no está reflejada. ¿La fantasma? ¿Cómo que la fantasma? ¿Qué fantasma? ¿Qué te refieres? No sé lo que quieres decir, teniente. No sé lo que quieres decir. Meshuga tiene una... Un estilo que, digamos, no tiene... A ver... Es que, ¿cómo decirlo? Es como que no tiene mucho ritmo. O sea, no sé explicarlo. Es como si un grupo marca este ritmo, ¿vale? ¿Vale? Pues a lo mejor Meshuga hace puto pum 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 puto puto pum puto pum pum puto pum pum puto pum, pero es que luego lo juntan y queda bien, ¿vale? No sé explicarlo, ahora lo veréis. Porque son muy buenos, por eso. Sí.
No, esto no. No es el mejor ejemplo, la verdad. No es el mejor ejemplo para que lo entendáis. Vale, Bleed, vamos a ver esta. Pero bueno. Meshuggah. Está guay. Y para acabar, el grupo de... Mucho ruido, ¿no? Motionless in White. Motionless in White. Están guays. En mi opinión tienen bastante parentesco a Marilyn Manson en sus inicios, pero se han ido volviendo un poquito más metaleros y a mí me gustan. Están chulos también. Aquí tienen un poquito más, un poquito de melódico también. Mola un montón. Me gusta mucho cuando hacen eso. Es como... Es como me atraganto con una ostra. Estoy comiendo gambas en Nochebuena. Vale, 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 ya está, ya. Motionless in White. Motionless in White, aquí. Que me gusta que te guste. No, no, no adelantes, Esval, no adelantes. No adelantes, por favor. Vamos a otro. Pasamos a Quita que me da miedo. No es un grupo metal. No es un grupo metal como tal. Es más trap metal. Pero a mí me gustó. Me gustó cuando lo escuché. Es Ghost Mane. Es Ghost Mane. Es más trap. Es muy raro. Es trap metal. Junta trap con metal. Ya está chulo, ¿eh? Claro. Ghost Mane. Sí, sí, sí. Ghost Mane. A ver. Tiene muy buenas canciones, ¿eh? Ghost Mane. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No he puesto Ghost Mane? Aquí. ¡Qué chulo! Aquí. No, tenía otra mejor, a ver. ¿O era esta? Espérate, 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 espérate. Ay, ¿cuál era? Gracias por todas estas... El AI. Vale de Elohim encontrado era em La Canción de Baby Shark Madison, que em uma parte A se referencia a esta canção o Exo creu a lo mejor te da igual pero me ha costado encontrar o XDD. Uf, no. Está guapa. Pero es muy K-pop y no me gusta nada. No me gusta. Suena bien, pero no me gusta que sea tan K-popper. ¿Qué os está diciendo? Ah, sí. Ghost Mane. AI. AI. Es también muy buena. Escucháis el trap, ¿no? El trap. Aquí, cuando rompe. Escuchad cuando rompe, ¿eh? Esos bajos... Esos bajos que suenan... Son los típicos que tienes unos bufflers... igual de grandes que tu rodilla... Y la mesa empieza a hacer esto. ¿Vale? Pues se mola un montón. Vale, Quita que me da miedo. Siguiente. Vamos a lo bueno. Escalamos ya a lo bueno. Suicide Silence. Kaki, por Dios. Me encanta toda la música que estás poniendo. ¿Te gusta, literal? ¿Te gusta? Me gusta que te gusta. A ver.
Hombre, Rhapsody, por favor. Rhapsody. Mi yo de 16 años lo reconoce. Y este Rhapsody, pues bueno, yo me lo ponía cuando íbamos a jugar a rol. Buah, era buenísimo. Era muy bueno, sí. Tienes a 123 personas aterradas y solo 4 gatos locos. Ya, pero los demás no creo que estén escribiendo porque a lo mejor, no sé, me tienen de fondo y ya está. Pero bueno, no pasa nada. Yo ya sabía que esto no iba a tener gancho, pero no pasa nada. Swissy Silence. Creo que os diría que es una de mis bandas favoritas, por no decir la que más he escuchado de mi vida. Porque es, creo que son los padres del deathcore. Con esto empezó. Esto empezó con ellos. El deathcore empezó con ellos. Los demás estamos buscando en Spotify Y añadiendo a la playlist. Perdona que te diga. Ah, vale, perdón. Swissy Silence tiene una historia triste detrás. Hace años, o sea, yo los escuchaba y el tío era buenísimo y tiene una voz increíble. Ahora lo escucharéis cuando rompa. Tiene una voz increíble, pero un Halloween, desgraciadamente, se estrelló con su moto y se murió. Se murió un Halloween, hace años ya. Y desgraciadamente nos dejó. Se llamaba Mitch Lacker. Y esta fue su última foto. Espérate, que os la voy a enseñar. Espérate. A ver. Esta fue su última fotografía. Esta fotografía fue de ese Halloween. Se hizo la fotografía, la subió a su Twitter y luego se estampó el pobre. Es una lástima. El tío era buenísimo y era muy grande. Es una historia triste. Y los escuchaba muchísimo. Ahora lo escucharéis vosotros. Bueno. iPhone 5. Los considero los padres del deathcore. Y tiene una voz muy buena también, a veréis. Ya me he deprimido. Aquí. Va a romper aquí, ¿eh? Aquí va a romper. Aquí se preparan. Están calentando motores. Ya vienen. Buenísimos, me encantan. Estoy con mi mente destrozada. No. Hay peores, ¿eh? Hay peores. Y este tío se dejaba la garganta. Y flipabas con lo que hacía, ¿eh? Swissy Silence, quita que me da miedo. Hay otra, pues, o sea, me gustan, es que todas las canciones de... A ver, es que y actualmente tienen otro cantante, pero no me gusta tanto. El nuevo cantante no me gusta tanto y para mí ha bajado, mucho. No está mal, pero ya no lo escucho. Antes...
Siguiente. ¿Conoces este grupo? Here Comes the Kraken. ¡Oh! ¡Sí! Lo escuchaba también. Lo escuché hace mucho. Lo escuché hace muchísimo. Ya ni me acordaba de ellos. Vale, siguiente era Chelsea Green. Esta canción se llama Isnis. Lo mismo. Tralla, desde que empieza hasta que acaba. ¿Qué? ¿Cuáles viste en concierto? ¿Cuáles? ¿Die Artist Murder? ¿En serio? Buenísimo. Lo mejor es que solo tiene un ritmo de batería, pero es cansado mandar el golpe. Joder. Esto, está guay. Chelsea Green. Amigos, vamos al final. Reflejo de mi mente destrozada. Reflejo de mi mente destrozada. Vamos al... Aquí vienen los taladros. Yo y los pibes yendo a buscar a Satán. Aquí vienen los taladros. Rings of Saturn o Anillos de Saturno. Es las típicas canciones de... Abréis. Esto raya mucho. ¿Lo habéis escuchado? Es como, no sé qué coño hacen con la guitarra, pero... Espérame un minuto, Kaki. Me espero un minuto. Me espero un minuto. Esto es ruido. ¿En qué momento escuchas ese tipo de música o la puedes escuchar en cualquier momento? Cuando trabajas. Yo me las pongo a veces cuando trabajo. Sobre todo las de mucho ruido, no hasta reflejo de mente destrozada. Me las suelo poner cuando trabajo. Luego ya hay días que estoy más... Y me pongo de fiesta de cumpleaños hasta bien. Pero no son las únicas canciones que escucho. Quiero decir, me pongo más cosas. Solo que estos grupos son los que he ido recordando, que he ido más escuchando. ¿Sabéis? Son los que he ido recordando y que he decidido añadirlos. O sea, tenemos que seguir esperando a Teniendo. ¿Qué pasa? Se puede escuchar cuando estás en el transporte haciendo cocina y limpieza. ¡Claro! Estás limpiando, pasas el mocho y suena de fondo ahí. ¡Oh, nice! Gracias por todos estos... Ya estoy, gracias. Perfecto. Vale, siguiente. Cannibal Corpse. Uy, no lo he puesto. Cannibal Corpse. Mítico. Mitiquísimo. Un grupo mítico. No, no busquéis sus portadas, a lo mejor os dan asquete. Pero son muy míticos también. Esto es death metal, tal cual. Los padres del death metal también. De hecho, el tío, para que veáis lo... Es que me hace muchísima gracia porque el cantante de Cannibal Corpse, George Fisher,
Ahí, como lo veis, tan corpulento, tan... Vale, como... Tiene un tronco, es verdad. Tiene un tronco en vez de un cuello. Ahí, como lo veis, con sus portadas tan desagradables y todo lo que hace, es un tío que es un trozo de pan. Es un trozo de pan. Y creo que ha dado dinero a no sé, ahí, no me acuerdo dónde dio dinero para ayudar a... No me acuerdo qué. Le gusta muchísimo pasar tiempo con sus hijos. Creo que hay un vídeo también que se los lleva a comprar cosas de Navidad y se emociona más él. Y además juega al WoW y es muy fan de... que yo no he jugado nunca al WoW, ¿vale? Pero juega al WoW mucho. A ver, otra de ellos, va. Esto... Aquí la guitarra va como loca, ¿vale? Grupos caníbales. Es un ruido esto también, ¿eh? Fue más tranquilo de Animal Crossing. Lo dicho, no busquéis sus portadas en internet porque no os van a gustar. Vale. Siguiente de la lista. Infant Annihilator. Creo que es el segundo grupo que más me gusta después de Suicide Silence. ¿Os acordáis que antes os he dicho que en mi opinión hay alguien que supera a Lorna Shore? Pues este lo supera. De chillido, ¿vale? De chillido, me refiero. Hola, ¿quién es? Ania Zeta. Muchas gracias por esa raid. Muchas, muchas, muchas gracias. Thank you. Te lo agradezco mucho. Infant Annihilator. ¡Qué mal momento! ¿Por qué? Habéis venido justamente al stream de taladros. Si no queréis que os te taladre la cabeza, huid. Esto es brutal. Esto es bruto, ¿vale? Muy bruto. Me gustan los taladros. Esto es... A ver, Cannibal Corpse, ¿cómo? Hey, maybe I... ¡Ostras, sí, es verdad! ¡Es verdad! Salió en Ace Ventura. ¡Es verdad! Jim Carrey era muy fan de Cannibal Corpse. Jim Carrey era fan de Cannibal Corpse. Panqueque Troste. Muchísimas gracias por ese Prime. Muchas, muchas, muchas gracias. Sangre nueva. Thank you. Bienvenido. Bienvenido. Jim Carrey contactó con Cannibal Corpse. Con el antiguo cantante. Con el antiguo cantante para aparecer en la película de Ace Ventura. Y salieron. Bueno. Vamos a seguir. Porque este grupo, tela. Infant Annihilator, ¿vale? Vale, ¿os acordáis antes que os he dicho que hay un grupo que lo supera, no? Es aquí. Es este tío. A ver. ¿Dónde? Aquí, creo que aquí. Vale, escuchad, ¿eh? No, aquí no. Aquí no, pero ya se va calentando, ¿vale? Es como, prepárate que sales. Prepárate que sales. Aquí.
Ahí está. Mi licuadora. Gracias por todos estos. Ahí está. Literalmente parece que ridejado é o grifo aberto com S e sonido X de DDD. Sí. Pues es él sin parar así. Es literal, ¿eh? O sea, no para. Aquí, a partir de aquí. Ahí. No para. Y sigue. Para un poquito para respirar. Y aquí. Increíble. Es que no. Es que es brutal. Es que son unos brutos. Pulmones no tiene. No tiene. Vamos a escuchar otra. Además que los tíos son unos fricazos. Si buscáis vídeos, los vais a ver. Y son muy buenos. Es que es así todo el rato, ¿eh? O sea, sus canciones son así. Por eso digo que es el reflejo de mi mente. Porque me encantan estos tíos, me encantan. Infant Annihilator. Y por último, lo he dejado más o menos por meme, pero el grupo se llama así. Chablek Mouth Asiti Mowau Mundruak Absuap de Puja. No es meme. Existe, ¿eh? Buscadlo si queréis. Y suena así. A ver. Suenan así literalmente, ¿vale? Suenan así, literalmente hablando. Gracias por todos estos. Cuando diarrhea repetido muchas veces el mismo nombre a un artigo y le pongo una nueva letra al final. Sí, literal que sí, literal. Bueno, amigos, esta es mi tier list. O sea, esta es mi grupo, este es mi grupo, mi... Esta es mi lista. Mi list. Mi music list. Ahí lo tenéis. Os diría. Grupos que más me gustan. Los grupos que más me gustan. ¿Ahora empiezo a jugar? No, ahora me voy. Me voy a ir. Ahora me voy a ir a dormir ya. A ver, grupos que más me gustan, los que más he escuchado, Suicide Silence, Infant Annihilator, los que más. En el título dice Minecraft. Infant Annihilator. Y We Butter the Bread with Butter. Ah, y hasta ahora, pues... Estos son los que más me gustan. Estos de aquí creo que serían mis dos de mis favoritos. Suicide Silence y Infant Annihilator. Ahí tenéis mi lista, chat. Ahí la tenéis. Y como no quiero que me vaya a dormir y me acuséis de mentiroso, voy a hacer esto.
Gracias por todos estos días. Y la playlist donde está. La acabo de hacer. La acabo de hacer. La acabo de hacer. Luego, si queréis, la paso por Discord, va. Vale, va. Venga, va. Un poquito de Minecraft. Ya está, suficiente. Ya está. No me acuséis de mentiroso. Ahí tenéis Minecraft. Gracias, Kak Medio, anho dispus no lá passado, ao igual que lá alerta de 5K. Oh, Deus, la alerta. Teniente, la quería hacer hoy. Te voy a decir la verdad, la quería hacer hoy, pero no la he hecho. No la he hecho, no la he hecho. Ya veremos el siguiente directo. O lo que sea. ¿No te gusta esta? Está guay también. También me gusta. Amigos. Ups, eso no. Esto sí. Me voy a Mimi. Me voy a Mimi ya. Un momento. Estos. Bueno, amigos. Recordad. El lunes es mi cumpleaños, ¿vale? El lunes voy a celebrar mi cumple en directo, ¿de acuerdo? Ya había pasado antes por Twitter lo que íbamos a hacer. Bye bye, Kaki guapo. Que descases que guapo la música que te escuchas fue fei. El bot ha hecho, ¡qué guapo! No, no es mi cumple. No. No, 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 no. Pierda. No es mi cumple, aún no. Aún no. Aún no, aún no. Hoy no es mi cumple. Hoy no. Hoy no es mi cumple, chat. Hoy no. El lunes. El 14 de noviembre. Lo tenéis todo en Twitter. Gracias por todos estos. Feliz cumple, Kaki. No, que no, que no, es que no. Gracias por todos estos. Na empresa super tem pra me pilas em el trabajo, pero enquanto salga vale, del work entro ao festejo. Entras al festejo, te dará tiempo. Seguro que aún estamos en Just Chat y no te preocupes, no te preocupes. Bueno, chat, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy conmigo. Muchas, muchas, muchas gracias por las suscripciones, por los bits, por todo el apoyo y thank you a todos. A ver cuando pasan más bandas, que luego yo te puedo pasar unas. Nos vemos. Adiós, gracias por el lunes no creo que pueda estar, pero fez cumple y perdón por tem poco. Oh, ¿qué dices? ¿No? Jo, qué mal. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Don't worry. Me voy, amigos. Buenas noches. No sé, es que a lo mejor lo cambio para el martes. Depende de cómo venga. Pero eso. Buenas noches, amigos.